El estadounidense cayó en la final del Masters 1000 de Miami. El estadounidense John Isner, 10 grados de la ATP, que este domingo perdió por 6-1 y 6-4 ante el suizo Roger Federer, 4 grados, en la final del Masters 1000 de Miami, reveló que jugó lesionado, aunque admitió de en cualquier circunstancia hubiera perdido. En algún momento del primer set comencé a sentir algo de dolor en la parte superior de mi pie derecho, y no desapareció, explicó Isner, quien describió la sensación como «terrible». Isner, de 33 años, perdió por sexta vez ante Federer, con el que ha jugado 8 veces. Me enfrentaba al mejor jugador de la historia, en este increíble ambiente del Hard Rock Stadium, pero con la frustración de mi pie, que no me dejaba rendir al máximo, valoró Isner, que hasta la final no había perdido ningún set y su saque demoledor le permitió ganar 9 en el tie break. Isner, que buscaba ganar su segundo Masters 1000 y completar así el 15º torneo en el circuito de la ATP, admitió que, de cualquier manera, hubiese perdido el partido. Afirmó que el de Basilea es el que mejor descifra y contrarresta su saque. Isner precisó que las molestias comenzaron a partir del quinto juego del primer set, cuando Federer mejor estaba jugando. En los primeros 5 juegos estaba bien. Nada me molestaba, pero Roger había pasado sobre mí con su tenis, dijo sin artículos relacionados. Tamas.